Bien. Muchas gracias, José, por la introducción y gracias a todas y todos los presentes. Este panel, la presentación que propongo es un poco distinta, puesto que, si bien voy a hablar de mi proyecto de investigación de la maestría, lo voy a presentar para aprovechar la oportunidad de exponer acerca de los desafíos de las investigaciones comparadas entre Chile y Quebec. Y también voy a hacer una propuesta distinta que nace de una reflexión que tuve cuando estuve en el coloquio de RADISEC en Toronto el año pasado. Y esa reflexión tiene que ver con explicitar la diversidad que existe en lo que hoy es Canadá en términos de las lenguas en que estudiamos y las distintas culturas académicas que vienen asociadas. Estudiar en uno u otro idioma o en una u otra provincia no solo cambia en qué idioma se habla, sino que hay culturas académicas de cómo se hacen las cosas, que son diversas y que a menudo no son reconocidas como corresponde. Y una de las razones por las que yo decidí sumarme a RADISEC, no solo como un miembro por estar estudiando acá, sino de presentarme a las elecciones de la directiva en este muy buen equipo que estamos haciendo con Carla, Estefanía y José. Una de las razones fue que en Toronto sentí mucha pena de ver que, si bien había personas que ante público mayoritariamente chileno presentaban en inglés su trabajo, nadie presentaba en francés algo que hubiese estado investigando. Y de alguna manera nos invisibilizaba a quienes somos un porcentaje importante de miembros de RADISEC y que pertenecemos a una cultura académica distinta. Y que muchas veces sentimos que cuando se habla de Canadá solo se habla de una parte de Canadá y que nosotros no existimos. Entonces, mi propuesta en esta presentación es que voy a hacer la presentación y aprovechando que está siendo registrado, transmitido, la voy a hacer en castellano y en francés para ocupar la lengua y que de esa manera esté presente en el espacio, más allá de que yo sé que acá todos hablamos español. Entonces, en ese sentido, la primera constatación que quisiera hacer es que vale la pena hacer estudios comparativos entre Chile y Quebec porque existen desafíos comunes entre nuestras sociedades. Entonces, ça vaut la peine de faire des recherches comparatives entre le Chili et le Canada parce qu'il y a de certains défis que nous avons en commun entre les deux sociétés. Entonces, por ejemplo, en lo que se refiere al derecho a la educación, por supuesto que en las legislaciones del Estado Federal Canadiense, de la provincia de Quebec, del Estado chileno, se reconoce el derecho a la educación, como corresponde según las distintas legislaciones internacionales que rigen en este sentido. Donc, par exemple, en ce qui concerne les droits à l'éducation, nous avons des États au Québec, au Canada, au Chili qui ont dans leur législation nationale la législation internationale qui protège les droits à l'éducation. Pero, sin embargo, existen los dos casos desafíos no resueltos en distintas dimensiones y medidas en lo que concerne la calidad, la accesibilidad y el costo. Mais cependant, nous avons encore dans le deux pays des défis en ce qui concerne la qualité, l'accessibilité et les coûts de l'éducation. Por lo tanto, existen rebeldías ante ciertas injusticias, ante ciertas demandas no satisfechas, puesto que, si bien una cosa es que el derecho a la educación sea asegurado en términos de la legislación, existe una serie de barreras explícitas e implícitas en la accesibilidad, que no solo tiene que ver con el costo, pero incluye el costo, que hacen crisis en los dos casos. Donc nous avons des différentes inégalités, nous avons de différentes
barrières à l'accès à un enseignement supérieur dans les deux pays, qui sont très diverses, qui incluent les coûts, mais ce n'est pas seulement les coûts de l'éducation. Entonces tenemos en Chile un movimiento que, del que yo fui parte personalmente y por lo tanto mi investigación tiene bastante de participantes y de cercanos, en que tras una larga trayectoria de distintos movimientos por el derecho a la educación, parte siendo estudiantil y luego se convierte por el derecho a la educación, se reivindica una alternativa, una rebeldía ante a lo que se ve una insuficiente accesibilidad a los estudios, un excesivo costo y una calidad cuestionable en lo que concierne la educación de los sectores más desfavorecidos, incluyendo aquellos que lograban entrar a la educación superior, pero que accedían a una enseñanza de una calidad distinta debido a que tenían una capacidad de pago distinta. Donc au Chili, nous avons un mouvement qui se présente comme une résistance à les injustices en ce qui concerne l'accessibilité aux études, les coûts élevés des études. Et je dirais aussi, essentiellement, à cause de l'inégalité dans la qualité de l'enseignement dans les différents établissements éducationnels indépendants, de la capacité de payer de chaque personne, de chaque famille. En Quebec, que en muchas ocasiones puede verse como parte de un país desarrollado, donde pareciera en forma externa que los desafíos en lo que concierne la inclusión social están resueltos, en que externamente existe una visión muy positiva y que no es de hecho un desafío único a Quebec, sino de todas las provincias canadienses. De hecho, me arriesgo a decir que hay otras provincias donde el problema de la accesibilidad a los estudios por el costo es aún más grave, debido a que esta es la provincia con los aranceles más bajos, también porque existe un movimiento organizado, que es lo que no existe en las otras provincias con la misma escala. Donc au Québec, se situe dans un état où normalement de l'extérieur on pense que les problèmes liés à l'inclusion sociale sont déjà réglés. On peut apprécier que ça existe encore de problèmes d'accessibilité. Il y a des mouvements qui présentent aussi des résistances. Même s'ils sortent de l'extérieur, ça peut être surprenant. Il y a des différentes populations à l'intérieur du Québec, à l'intérieur du Canada, qui sont très défavorisées en ce qui concerne l'accès. Puis il y a aussi une promesse de mobilité sociale qui, des fois, ça s'éloigne beaucoup, spécialement en ce qui concerne la dette étudiante, que au Chili, c'est un problème aussi. Entonces, en base a esta convergencia de estos desafíos, y considerando que, como presentaba esta mañana el profesor Juan Luis Klein, existen ciertas trayectorias históricas que parecían tener convergencias hasta los años 60, entre lo que pasaba en Quebec con la modernización mucho más tardía que en el resto del estado canadiense, en la movilización social, que es el motor de esa modernización. Tomando todo eso en cuenta, es que consideré que era interesante llevar a cabo una investigación comparada. Donc en tenant en compte de tous les aspects communs de la trajectoire historique du Québec et du Chili, jusqu'à les années 60 spécialement, avec une modernisation au Québec qui est tardive, qui est menée par les mouvements sociaux, une modernisation qui a aussi été très importante pour le développement d'un réseau d'éducation francophone au Québec. Je pensais que c'était important de faire une recherche comparative en profitant de cette trajectoire commune pour regarder comment les mouvements étudiants avaient de différentes influences dans chaque cas. Donc, entonces, aprovechando esta similitud de trayectoria histórica hasta el año 60, pensé que era interesante ver cómo estos dos movimientos que tenían un repertorio de acción común en muchos aspectos influenciaban las políticas públicas de distintas maneras, especialmente cambiando el lenguaje político, porque una de mis hipótesis fundamentales es que
En Chile, por ejemplo, se comienza a hablar del lucro en torno a la demanda del movimiento estudiantil y se empieza a hablar del derecho a la educación como algo más importante que la libertad de empresa y de abrir establecimientos educacionales. Y esos cambios en el lenguaje son gracias a la acción colectiva. Y en Quebec también sucede que se reabre una discusión sobre la gratuidad de la educación superior que había sido cerrada desde los años 80 con la crisis económica de la que Juan Luis presentaba esta mañana. Uno puede estar a favor o en contra de estas reivindicaciones, son todas posiciones válidas. Yo personalmente mantengo una posición clara en favor de ellas. Pero lo que es innegable es que estos movimientos generaron cambios profundos en estos lenguajes y eso los hace actores relevantes a estudiar. Donc on peut être en faveur ou en contre de différentes consignes de mouvements étudiants au Chili et au Québec, mais ce que personne ne peut nier, c'est que ce sont des mouvements qui ont influencé énormément les débats publics dans chaque société et qui ont ont ramené des débats qui semblaient être fermés, comme la gratuité de l'enseignement supérieur au Québec, ou parler contre l'enseignement avec un but lucratif au Chili. Mi investigación, por lo tanto, es en torno a cuáles son los factores. En mi caso, identifico las solidaridades, las coaliciones entre grupos que no son estudiantiles con los grupos estudiantiles, cómo esto influencia, cómo esto permite que los movimientos ganen en influencia. O sea, mi hipótesis central es que estos movimientos estudiantiles fueron exitosos porque dejaron de ser estudiantiles y eran movimientos ciudadanos amplios de personas con distintas identidades, pero que coincidían en la defensa del derecho a la educación. Una hipótesis central es que les coalitions et les solidarités ont été clés pour que les mouvements aient plus d'influence dans les débats publics. Et que les succès de ces deux mouvements étaient grâce à l'élargissement de ces mouvements qui devient non plus étudiant, mais devient essentiellement citoyen, des mouvements larges qui sont unis en faveur du droit à l'éducation à partir des identités multiples. Entonces, cuando yo propuse esta investigación y sean haciendo honor a mi premisa de que más que hablar de mi investigación y hablar de los desafíos que trae consigo este tipo de investigación, identifiqué una serie de desafíos de poder proponer investigaciones comparativas. El primer desafío en ciencias sociales es justificar la comparación. Le premier défi, c'est de justifier la comparaison. ¿Por qué? Porque la selección de casos siempre es polémica en cualquier marco metodológico en ciencias sociales. Siempre va a haber alguien que va a decir que tu selección de casos es errónea por una, otra o una tercera razón. En este caso, se trata de una selección de casos, en mi caso, cargue la redundancia, que se basa en experiencias personales y en una intuición de que existen aspectos interesantes por una cierta trayectoria común y desafío común de la sociedad. Y eso podría ser rechazado por ciertos comités de investigación, puesto que puede no ser suficientemente robusto en cierto enfoque metodológico, como para ser aceptado como una investigación que es científicamente válida. Sin embargo, cuando se expone este tipo de investigación en un público más amplio, causa gran interés y se ve con una óptica más centrada en aspectos emocionales y de ser capaces de ver estos puntos de convergencia, que para muchas personas se preguntan ¿por qué puede haber repertorios de acción tan similares en realidades tan diferentes? Entonces eso en resumen, justificar la comparación es el aspecto más complicado de poder proponer un enfoque comparativo. El aspecto más difícil para mener una recherche comparativa es de justificar la comparación, justificar por qué on choisit certains cas
on choisit pas d'autre cas. Et comment on est arrivé à choisir certains cas, quels sont les critères. Voilà, ça c'est toujours polémique et je dirais que c'est impossible d'arriver à une réponse qui va satisfaire tout le monde. Donc, si on attend à satisfaire tout le monde, on ne va jamais faire une recherche comparative, donc il faut oser le faire. Si tratamos de que todo el mundo esté de acuerdo con nuestra selección de casos, nunca va a ser una investigación comparativa, por lo tanto hay que tener la osadía de llevarla adelante simplemente y ver hacia qué lleva. Segundo desafío para toda investigación de este tipo es el idioma. Puesto que cuando hablamos, en este caso, de lenguajes políticos, tenemos que hablar de matices, tenemos que hablar de una sofisticación en el uso de los idiomas que requiere un gran esfuerzo y una perseverancia para además llegar a un nivel que permita comprender, pero además saber cuándo hay que pedir ayuda cuando uno no es capaz de hacerlo solo. Donc pour moi, ça, c'était les premiers défis, c'était d'apprendre la langue comme il fallait pour mener une recherche de ce type-là. Et encore, d'avoir la capacité de savoir quand il faut demander de l'aide pour y arriver. Después está el aspecto cultural, muchas veces unido al de la lengua. Tiene que ver con la apertura que van a tener las personas en distintas sociedades a entrevistarse contigo, a hablar abiertamente, a ser identificados con una postura política, cuáles son las impresiones que tienen distintas personas acerca de sus roles. En definitiva, hay una serie de códigos, como decía Juan Luis esta mañana también, de instituciones que son muy distintas en algunos casos, en otras bastante similares, pero que también representan un desafío, porque puede que los datos a los que llegas en uno de tus casos sean muy distintos a los datos que llegas en el otro caso. Entonces, si tú quieres, entre comillas, comparar de manera directa las dos, vas a tener un decalage, vas a tener un... brecha. Una brecha en las dos muestras que vas a tener. Entonces, le problème, c'est la culture, puis l'impact de la culture sur la récolte des données et comment tu vas arriver à des données qui ne sont pas forcément comparables. Et pour último, está la logística, y que en términos de máster es aún más difícil, que es mi caso, puesto que nadie va a financiar viajes para recolectar datos de un estudiante de máster. A ma connaissance, hasta donde yo sé. Si alguien tiene consejos, creo que no es precisamente en el área de las ciencias sociales y las humanidades que eso ocurre. Por lo tanto, hay que combinar los viajes de estudio con las visitas a la familia para el 18 de septiembre, lo que trae otros riesgos inherentes a la investigación en ese tipo de fechas. Entonces, el défi es la logística. Personne va a payer des voyages pour des étudiants, des maîtrises, pour faire des récoltes de données. Puis, bon, il faut combiner ces genres de voyages avec les visites à la famille, avec tous les risques que ça peut donner. De ne pas être concentré sur ton sujet, puis plutôt profiter pour faire les parties avec tes amis, ta famille, etc. Ou on peut faire bien les mélanges entre les deux, mais c'est toujours un défi. Siempre es difícil hacer esa combinación. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo han vivido. Ese es otro desafío cuando uno se propone, y insisto, en el máster, no con un afán de victimizarme, sino de que en un tiempo más corto tienes que hacer más, porque son solo 2 años y en general 1 año de investigación. Entonces tiene que estar muy bien planificado y a veces tus pasajes tienen que estar comprados antes incluso de saber qué tipo de exploración de datos vas a hacer una vez que estés en Chile o donde sea. Pero, a pesar de todo eso, en mi opinión, es una oportunidad que no podemos perder. Porque la riqueza de los resultados que podemos obtener al inspirarnos de una sociedad movilizada, de una sociedad que construyó su modernización a partir de la movilización de la sociedad civil, inspirada a partir de una sociedad que tiene voluntad de construir un modelo alternativo al de otras sociedades,
es una riqueza que es única y que con las opciones de accesibilidad que tenemos y de las que Rodrigo va a exponer una de esas alternativas que facilita el acceso, creo que no podemos perder esa oportunidad. Donc pour moi, c'est malgré toutes les difficultés, c'est vraiment une chance unique de s'inspirer d'une société qui mobilisait, d'une société qui était modernisée à travers l'action collective des mouvements sociaux, une modernisation qui propose, essaye de proposer un modèle social différent des modèles québécois. Puis moi, je pense que c'est une grande inspiration pour le Chili. En fait, les Québécois des années 70 étaient très inspirés pour le Chili aussi. Et ça, c'était parce qu'il y a des similitudes culturelles, il y a des points de repère en commun, et je pense qu'il ne faut pas perdre de cette opportunité-là. Il ne faut pas rater cette opportunité-là. Donc, ainsi comme en los años 70, también desde Québec se miraba mucho Chile, en los 60, creo que esta visión mutua vale la pena conservarla. Entonces, ¿qué rol puede jugar Reisec en fomentar este tipo de investigaciones, considerando todos los elementos que han sido expuestos hasta ahora? ¿Cómo vamos el tiempo? ¿Bien? 2 minutos, perfecto. Esta es la conclusión, de hecho. Estamos sufriendo un boicot. No, todo bien. Tu caso no es muy importante. La presentación, me refiero. Las conclusiones son, por supuesto, muy importantes. Si no, no lo estaría presentando. Yo creo que primero hay que hacer un esfuerzo de seducción de los potenciales estudiantes para que vengan a Quebec a realizar sus estudios. Je pense qu'il faut faire une stratégie de séduction pour les potentiels étudiants et étudiantes pour qu'ils viennent étudier au Québec. Yo creo que existe una serie de posibilidades, existe además una serie de oportunidades a ganar estudiando en un medio francófono en América del Norte que no se pueden omitir. Y en esto quería contarles simplemente que el francés no solo abre puertas en Europa o en Quebec. Yo, gracias a que tuve esta formación, hace 3 meses pude ser invitado a una formación de liderazgo para el derecho a la educación en Burkina Faso, en África. Si yo no hubiera hablado francés, jamás habría sido posible que me invitaran a un país de África subsahariana, que en general no es una atracción turística para nada, uno de los países más pobres del mundo de acuerdo a las medidas occidentales, en que hay una serie de idiomas nacionales, pero que la lengua de la cultura, del gobierno y la educación es el francés, nunca hubiera tenido esa oportunidad. Entonces, esto no es solo una ventana hacia países que uno dice hoy día son desarrollados, es una ventana a todo el mundo que se abre en el mundo árabe, en el mundo de África, en partes de Asia, que muchas veces no se toma en consideración lo suficiente. Entonces, je disais que c'est vraiment une opportunité unique. Les Français apprennent français, étudier dans l'environnement francophone pour ouvrir les portes, pas seulement en Europe, pas seulement en Amérique du Nord, mais aussi dans l'Afrique francophone, dans certains pays de l'Asie. Moi, j'étais personnellement capable d'aller à Burkina Faso pour participer à une formation de leadership pour les droits à l'éducation parce que je parlais français. Puis ça a permis d'additionner certaines diversités uniques dans notre expérience latino-américaine qui n'aurait pas possible s'il n'y aurait pas une personne qui parlait français là-bas et qui était latino-américaine dans les domaines. Entonces, para finalizar, tal vez para la Asamblea General de mañana, para superar esta invisibilización y también para ver estrategias de cómo se puede llevar a cabo esta seducción, puede ser que una propuesta para discutir en la asamblea o para ser discutida en el futuro, tal vez no en esta asamblea, pero sí en un próximo coloquio o en otra instancia que tengamos, es formar un grupo de trabajo específico sobre las personas chilenas, miembros de REISEC y no miembros también, chilenas y amigos de Chile, que estudien en un ambiente francófono para identificar cuáles son los desafíos particulares
en este contexto de quienes ya están acá, los desafíos para quienes potencialmente pueden venir y cuáles son las barreras a superar para que otras personas también puedan emprender esta aventura de venir a estudiar acá. Entonces, esa es una propuesta que además discutí con algunos otros chilenos que están estudiando en Europa, en países francófonos, y que podría ser interesante articularla en el contexto de las redes chilenas y ver también cuáles son los desafíos de los estudiantes chilenos francófonos en Europa, porque después de quienes estudian en inglés y en español, de los becarios de Becas Chile, me arriesgaría a decir que es el tercer grupo en importancia. Y puede traer ciertas reflexiones interesantes porque este es un mundo muy interconectado. Cuando se hace un congreso de la Sociedad Quebecoise de Ciencia Política, la mitad de los participantes vienen de Francia, de Suiza y de Bélgica. No es un mundo que está aislado, porque en general nuestros coloquios tienen una gran participación europea, si no estaríamos hablando solo entre un grupo de la red de la Universidad de Quebec y otras 3-4 universidades, ¿no? Entonces, esa es la propuesta concreta que yo veo para el futuro, para enfrentar de manera positiva estos desafíos. Y por supuesto, entonces, la invitación a que estén presentes mañana en la Asamblea General para que podamos discutir este y otros asuntos que son relevantes para dar un nuevo paso en REDISEC y que realmente maduremos como organización y seamos capaces de ir afrontando nuevos desafíos como este. Gracias.